J.P. Skipper es un aficionado a mirar imágenes de NASA en busca de elementos que parezcan extraños. Hace ocho años abrió la web marsanomaliesearch.com y publicó allí todas las fotografías que había recopilado. Desde ese momento, muchos, ofuscados, se inspiran allí para montar sus historias extrañas, y alguno de ellos, ni siquiera le cita. Una de estas historias la publicó el pasado 15 de agosto, y trata sobre la posibilidad de que unas fotografías de la misión Apoyo 15 mostrasen la presencia de algún extraño líquido brotando de una roca lunar. ¿Acaso es agua? Siempre nos han contado que el agua no puede existir en un estado líquido en la Luna. Nos está mintiendo la NASA una vez más. Será verdad que en la Luna sí que hay atmósfera y que se podría pasear por ella con una simple máscara de oxígeno. Al carecer de atmósfera, las fluctuaciones de temperatura en la superficie lunar son amplísimas, entre los 153 o superíndice y los 106 c. De esta manera, el agua podría encontrarse solamente en los polos, que es donde menos incide el sol. Además Solo podría existir en estado sólido y a cierta profundidad de la superficie. En la Luna no puede haber agua en estado líquido. La culpa de ello es la presión atmosférica, que es allí de 3 por 10-10 Pa, Pascales. La presión atmosférica a nivel del mar en nuestro planeta es de 101.325 Pa. Por lo tanto, en la Luna la presión es tres la de la Tierra. No trates de imaginártelo. Es el vacío absoluto. Aunque en el colegio nos han explicado que el agua se congela a cero o superíndice C y hierve a 100 superíndice C, esto es cierto solo en parte. Es así a una atmósfera de presión. Estos puntos de fusión y ebullición varían dependiendo de la presión. Si nos paramos a pensarlo, esto es algo que no nos debería de sorprender, ya que todos o casi todos tenemos en casa un dispositivo para variar el punto de ebullición del agua, una olla de cocción rápida. En su interior, se alcanza una alta presión, que eleva la temperatura a la que hierve el agua y permite que los garbanzos se cocinen en mucho menos tiempo. En una olla destapada, se cocería un solo asiento y se tardaría mucho más. Bajando la presión, en cambio, se reduce el punto de ebullición. Mirad este vídeo para comprenderlo, cuando la presión es muy baja, el agua ni siquiera pasa por el estado líquido y directamente se transforma en vapor desde el hielo, se sublima. Es lo mismo que ocurre a temperatura ambiente con el hielo seco o hielo de dióxido de carbono, que todos hemos visto en las películas para producir ese humo tenebroso que se queda a nivel de suelo. La siguiente gráfica es un diagrama de fases del agua. La situación en la Luna es la del límite inferior del cuadro. A una temperatura bastante inferior a 0 grados, el agua pasa de estado sólido, a gas. Y una vez en estado gaseoso, la Luna no tiene masa suficiente para retenerlo y el vapor se pierde en el espacio. Bien. Y si no es agua, entonces, ¿qué es lo que se ve en las fotografías del apoyo 15? Como el propio Scott contaba en el vídeo, se trata de cristal. Su origen es meteórico. En la ladera en la que se encontró la roca había un cráter que seguramente fue producido por esta al impactar sobre el suelo y salir rebotada a su posición final. Posiblemente su origen es un impacto a baja velocidad de un meteorito sobre la ladera, que expulsó trozos de roca incandescente que al solidificarse formaron perlas de cristal. No son los únicos ejemplos. En la misión Apoyo 15, 16 y 17 se trajeron muchas perlas de cristal parecidas. La de aquí debajo fue recogida por la tripulación del Apoyo 16.